vamos a cambiar de tema porque nos ha llamado mucho la atención que durante la pasada jornada el presidente del Estado, Evo Morales, haya manifestado que debería quedar prohibido el uso de celulares en las unidades educativas para evitar que los chicos se distraigan. Pero ¿esto está bien? ¿Está mal? ¿Ayuda? ¿No informa? Vamos a continuación a hablar con especialistas, Héctor, que nos van a educar un poco más sobre el tema. En realidad no prohibir, decomisar es el término que ha utilizado justamente el mandatario, porque él dice, tienen que atender el momento en el que están en clases. Esto de pronto puede llegar a ser distractivo. Vamos a revisar justamente aquella información que nosotros le habíamos anticipado, las palabras del primer mandatario, y claro, se ha suscitado una leve polémica. En un acto encabezado por el primer mandatario del Estado, la autoridad apuntó que se debería prohibir el uso de los celulares en las aulas educativas para que los jóvenes no se distraigan. Cuando empiezan las clases en las aulas, cero de celular. Papás, mamás están aplaudiendo felizmente para que se respete esta decisión, y no solamente en San Francisco, sino en toda Bolivia. Para que ese nuevo hombre, nueva mujer, tenga mayor formación, más conciencia social, más responsabilidad. Expertos apuntan que sin duda el uso de la tecnología cuando no se la hace correctamente causa distracción y problemas, por lo que se debería más bien guiar a los escolares para que sean estos quienes utilicen esta herramienta de ventaja. Prohibir no creo que sea lo adecuado, ¿no? Pero sí sería recomendable normar y administrar la tecnología, ¿no? Para que se le dé una buena utilidad. No les podemos decir no utilizan, porque va a generar ansiedad. No solamente en los niños, en los jóvenes, en todos, si nos quitan, ¿no? Ahora que estamos totalmente acostumbrados. Por su parte, los padres creen que la prohibición es la mejor medida para que los escolares no se perjudiquen. Un poco, porque algunas veces te dan la tarea que puedes investigar. Y como herramienta es útil, pero no en el aula de educación. No están yendo a estudiar, no están yendo a jugar ni a investigar a través del internet, que es lo que normalmente hacen los niños, y juegan, ¿no? O sea, navegan en otras cosas. Eso es perjudicial para un niño. Se distraen y además de eso perjudican a los que tal vez sí quieren, ¿no?, estudiar. No deben permitir en los colegios, más que todo por el internet que tienen, ¿no? Estudios en Latinoamérica, incluido nuestro país, indican que el 89% de la población utilizan los equipos celulares y la tecnología para el ocio y la distracción y no la aprovecha para fines educativos o de investigación. Bueno. Es un mal necesario, Fabiola. A ver, aquí tenemos a especialista Gary, como siempre, está con nosotros. Gary Zavala, psicólogo, para que nos explique un poco, ¿es bueno, es malo, está bien que se decomisen los celulares? Bien, yo creo que... buenos días, primero. Buenos días, Gary. Bueno, lo primero es que no podemos pelear con la tecnología. La tecnología es algo que nos permite desarrollar como humanidad, como seres humanos, nos permite avanzar, acceso a la información. Entonces, una de las claves es, no es decomisar, es hacer uso apropiado de la tecnología, ¿no? Aquí la clave es también que los profesores se capaciten, hagan los famosos Wi-Fi en todo el colegio y se puede utilizar para hacer tareas, para investigar, para hacer esa conciencia social que dice el presidente, porque de otra forma no podemos pensar que habiendo tanta tecnología vamos a pensar que el alumno va a estar feliz sentado, repitiendo y leyendo repitiendo un texto cuando tiene tanto acceso a la información, ¿no? Entonces, no es lógico estar en eso. Las leyes, lamentablemente, se las hace sin especialistas. Ese es uno de los grandes fallas que tenemos en leyes como estas, como la de violencia, como la de trata y tráfico. Se deberían buscar sociólogos, antropólogos, psicólogos. Hay psicólogos jurídicos, o sea, no es cualquier psicólogo, hay psicólogos jurídicos que se pueden dedicar a eso y pueden hacer buenos aportes y sobre todo utilizar adecuadamente la tecnología. Decomisar, lo único que va a generar es que cuando hay una ley, ¿qué nos motiva a las personas? Violar esa ley, claro. Hacer algo para entrar que... entrar en rebeldía. Claro, y peor en la adolescencia, ¿no? Entonces va a ser algo realmente muy difícil y va a generar mucho cuestionamiento, más de los alumnos que de los profesores. Exacto, porque no falta el momento en el que el profesor saca el teléfono. Sí, listo. Y el estudiante dice, ¿por qué él y por qué no yo? Hasta hace un tiempo atrás justamente se había especificado que si se veía algún profesor con un teléfono móvil, el estudiante tenía que avisar esto al director, porque no se puede. Los profesores tampoco pueden sacar los teléfonos móviles. Ahora, de pronto llegar a consensuar entre papás y profesores para que se utilice netamente para ciertos momentos los tablets, celulares o el acceso a la información. Claro, es que eso es lo que tenemos que ver. Ahora se está dando mucha responsabilidad a los colegios, a los profesores. Se les da la responsabilidad de educación, no
solo formal, sino de valores, principios, de responsabilidad, de prevención, de cuidado, cuando eso debería venir desde la familia. Desde la familia debería decirte, este celular te estoy dando es para que en emergencias, para alguna actividad realmente importante me comuniques. Y no que en la casa les damos el celular y hagan lo que quieran, desde la casa. Entonces, esa responsabilidad viene también desde el hogar. No es solamente decir, desligar toda la responsabilidad del cuidado, educación y formación de los hijos en el colegio, ¿no? Garita, pero también existen estudiantes que comparten muchísima información, mucha de ellas que es bastante peligrosa. ¿Es importante, crees tú, que debería regularse ese tema de ciertas páginas, ciertos contenidos? ¿No es cierto que lo habíamos estudiado en su momento? No es tan costoso poder hacerlo y limitarlo. Y además tú lo puedes hacer desde el servidor. Tú bloqueas, por ejemplo, hay servidores que tú pones palabras, pornografía, sexo, explícito o algo, y esas palabras cuando tú pones en el buscador, la computadora automáticamente no busca esas páginas. Y eso no es inversión, eso es buscar, marcar las palabras, porque ya tiene el servidor y las computadoras tienen eso y se bloquean. De por sí no necesitas contratar más gente de la que hay, ¿no? Entonces, es cosas importantes que a los profesores mismos, yo me imagino, que les han dado al momento de entregar las computadoras, de capacitarlos en el manejo de las TICs a los profesores, les han debido enseñar esto. El tema es que los alumnos no tienen acceso a Wi-Fi y lo hacen con sus propios de datos, ¿no? Con su propia capacidad de datos. Entonces, es el tema de que los profesores y los alumnos y los papás se pongan de acuerdo y utilicen adecuadamente la tecnología. La tecnología no es mala en sí misma, es como decir, es que la violencia, todo esto genera la televisión, los programas, las novelas. No es eso, es que los papás no dan información, no acompañan a los hijos y los dejan estar. Aquí es un acompañamiento de todos. Yo creo que tiene que haber mucha conversación, mucha comunicación para que justamente los chicos de ahora no ingresen a este tipo de páginas, claro. Pero va más allá, porque yo creo que el presidente también se refiere a el tema de que, ok, chicos, por decir, por ejemplo, vamos a buscar en tal página en Google, busquen historia de Bolivia. Pero en la pestañita de al lado vas a buscar está, tu face. Está el Facebook, ¿no? Y en la otra pestañita está el WhatsApp. Entonces automáticamente se comienza a generar un cierto tipo de distracción. En psicología organizacional se ha trabajado mucho esto y se ha cuestionado mucho el tema del Facebook, del WhatsApp, en su inicio con el correo electrónico, simple y llanamente. Más adelante las investigaciones han dicho que cuando un trabajador tiene opciones de dedicarle 15 minutos, 5 minutos al Facebook, puede desarrollar adecuadamente su trabajo. Y con los adolescentes que tienen esta capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, no es malo, es realmente aprovechar, es decir, los adolescentes, los niños, yo creo que hasta los adultos cuando estamos muy sanos, cuando estamos trabajando, jugamos. Porque no me imagino a ustedes estar todo el día hablando las noticias y que tal vez entre corte y corte juegan. Sí, hacen algunos chistes, sí. Claro, entonces los niños tienen ese derecho a estar haciendo mi tarea. Yo estoy haciendo mi tarea y puedo molestar a mi compañera, puedo decir algo, pero sigo haciendo, no es me decir, distraigo. Tú vas en contra de todo lo cerrado, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Todo lo cerrado no sirve. No funciona, porque los niños terminan haciendo lo contrario. No, pero es no una solamente lógica. Los niños, te diré que también los adultos. Por eso les digo, o sea, los adultos cuando estamos trabajando buscamos una forma de distracción. Los adolescentes que están 15 minutos viendo o una hora viéndolo al profesor, escuchándolo, les se van a aburrir más, ¿no? ¿Y cómo en nuestros tiempos, o por ejemplo, cuando no había celulares, no había el tema del Facebook, no había el tema de Instagram, no había nada de las redes sociales? ¿Por qué estábamos ahí al frente? ¿Cómo nos sentábamos así? Porque ¿cómo nos mandaban los papás? ¿Cómo nos mandaban los papás al colegio? Estás yendo a estudiar, no quiero que vengan con reclamos, igual que me vengan a reclamar. Entonces tú ibas así, porque si venía el reclamo a tu mamá y tu papá, tú sabías lo que te venía. En cambio ahora, ¿vas a ir al colegio? Sí, vas a portarte bien. Si te dice algo el profesor, yo voy a ir a reclamarle, yo le voy a decir que no te tiene que... Y eso pasa ahora. Y claro, entonces el hijo dice, yo tengo el control en el colegio, así que si mi profesor me dice algo, yo voy. Por eso digo, se responsabiliza tanto a los profesores y los papás y las mamás están quitando la responsabilidad real que les corresponde. Yo creo que muchas cosas, ¿no? Partiendo del hecho de que antes... ¿Cómo ha cambiado, tú Dios? Desde básico decías, no me puedo aplazar. ¿Cómo ha cambiado? No, claro. Aplazar. Y en cambio ahora, desde primero a sexto, es como que tienen un cierto seguro. Ahora es imposible aplazarse, además. Es imposible. Tomabas la molestia, por ejemplo, de llegar a la biblioteca y buscar el artículo o el libro que necesitabas para sacar un resumen. Ahora te vas a través del smartphone o a la computadora y ya tienes todo el resumen y ni siquiera lees el primer párrafo. En mi época hacía una aplicación que se llamaba Encarta, el famoso Encarta. Que tú entrabas al Encarta y tenías muchas cosas. ¿Sigue todavía? ¿Sigue todavía? Sigue todavía. Entonces aquí se dan cuenta,
sea, no es que... Desactualizado, ya ves. Las cosas han cambiado. Lo que pasa es, lo que ha cambiado es la responsabilidad de los papás. Bajo la lógica de que tenemos que trabajar, estamos fuera todo el día, estamos delegando la responsabilidad del papá y de la mamá a los terceros. Entonces, peleamos y discutimos contra los profesores o profesoras, cuando en realidad es nuestra responsabilidad como papás y como mamás. Y es ahí donde tenemos que volver a apuntar, a recuperar la responsabilidad de papás y mamás, porque no es solo tener hijos, ¿no? Es también responsabilidad de su educación, educarlos. Y a veces como papás o como mamás tenemos que dejar ciertas cosas para que nuestros hijos tengan sus cosas. Gary, eres un ídolo, me encanta hablar contigo. Y también gracias. Estoy seguro que a los padres de familia que te están escuchando les fascina poder escucharte. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Héctor. ¿Dónde te encontramos, Gary? Y claro, sí, nos pueden llamar al 767-36012, 767-36012. Estamos en la calle Murillo, esquina Tarija. Ahí está. Perfecto, Gary, te agradecemos mucho por haber compartido este tema junto a nosotros sobre el decomiso dentro de las unidades educativas. Así que los teléfonos móviles, tenemos más acá en Al Día.